siempre se salvaba sola porque competía bien, por eso nada más la inculcaba para que no se vea nominación, pero ahora va a tener la oportunidad de mostrar toda su capacidad. Le va a mandar una roba banca. Le va a mandar una roba banca. No me mandaba nominada porque no cometía errores. No cometía errores notorios, pero ahora me voy a nominar y voy a demostrar. Ahora me voy a nominar y voy a demostrar. Claro que sí, ya se me decía así, últimamente nos dejaba muy de lado. Y esperemos que ahora despierte. Realmente sí, yo le nominé luego a Luis, porque realmente así como él es injusto, también vamos a ser injustos con él. Realmente merecido, porque si no se va a su noviencita, al menos él se tiene que ir, porque se nota cómo le defiende a su noviencita y ojalá ya no sea más él que le nomine y que le saque ya la capitanía a Lacy, porque esté la capitanía luego. Anda nominándole a todo el mundo, pero él no se autonomina, no le nomina a su novia. Que se le saquen a la capitanía, por favor, qué loco. Nada que ver lo que hizo Mili, la verdad. No quieren aceptar que Sebas también compite mal, pero bueno, está bien. ¿Ves que me tienen envidia? Porque el Capi, pues, está de mi lado y todo eso, entonces. Así es la vida. Que sigan esa envidia porque Luis le va a seguir demostrando a ellos también. Tuve la oportunidad de nominarle y lo hice, obviamente. Y la verdad que me da igual, o sea, sabía lo que había, un resentimiento de por medio. La verdad que sí, estoy demasiado frustrado y devastado de tantas derrotas que estamos cargando día tras día, semana tras semana. La verdad que no sé más qué decir. No sé qué le pasó a Meli. Meli fue la que la cagó en esta última competencia. Si es que ella iba a cerrar, teníamos reasegurado esta competencia, pero no sé qué le pasó. Obvio que me parece justo porque una que haya esta competencia no significa que haya toda la semana. Sin embargo, por su culpa, muchos compañeros fueron nominados y creo que a ella le hacía falta porque ella no es una nueva, hace el ensayo todos los días y ya se tiene que despertar más ya. Sí, me parece totalmente injusto sabiendo que yo soy nueva, que tengo dos semanas literalmente con esta, es dos semanas de competencia y no conozco todas las competencias. Y ahora la primera compe se ganó, yo di todo de mí, sacamos ventaja inclusive con Magno y en la segunda competencia Meli hoy me nominan a mí, pero bueno. Así son las cosas.